Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro o sean bienvenidos otra vez aquí a un nuevo video en el canal. Y en esta ocasión les voy a enseñar a agregar efectos externos e instrumentos virtuales externos a nuestro DAO. Antes de comenzar con esta parte, les voy a hablar un poquito de la ventana del explorador. En esta, esta es la ventana del explorador y aquí es donde nosotros vamos a poder visualizar parte del contenido que nosotros tenemos. Aquí tenemos categorías, las dos más importantes es media, donde encontramos, eh, donde aquí, bueno, en esta. En este apartado nosotros podemos encontrar lo que son los sonidos, las muestras de sonidos, samples y archivos MIDI, entre otros contenidos que se pueden utilizar dentro de Keywell. Y en la parte de plugins nosotros vamos a poder encontrar otras categorías y es aquí donde se encuentran principalmente estas tres. FX, son todos nuestros efectos. Los efectos aquí... En producción musical nos permiten hacer tanto diferentes procesamientos que nos pueden ayudar a mejorar el audio como lo que es la compresión, lo que es la ecualización y también otra cosa que es agregar otros elementos para hacer algunos tratamientos o procesos que son, bueno, que resultan ser más creativos que igual ayudan a complementar nuestra canción. Podemos agregar esta parte como agregar filtros para poder hacer transiciones, agregar más distorsión a nuestros sonidos, agregar eco, reverberación de forma artificial y pues bueno, en este caso, como ya lo mencioné aquí en AudioFX, vamos a poder encontrar nuestros efectos. Cada vez que ustedes agregan un efecto o instalan un efecto, eh, en algunas ocasiones que igual -Well va a crear una categoría que es parte de la información que tiene ese efecto y en otras que igual va a agregar ese efecto en alguna de estas categorías. Cuando son de desarrolladores independientes y no son, por ejemplo, de alguna marca o también dependiendo del formato, casi siempre los va a agregar en la opción de sin categoría, donde bueno, principalmente ahí todos los que son externos se llegan a agregar, pero si llega a ser de una marca muy importante o tiene info, o este plugin tiene la información dentro de su programación como para poder organizarse, catalogarse dentro de una categoría de las que están aquí, pues esto va a suceder. Estos efectos se conocen como efectos MIDI en esta categoría y estos efectos están más relacionados con la información MIDI. Esto se agrega específicamente en nuestras pistas MIDI y pues bueno, esto lo vamos a ver en otro episodio y el otro que para muchos puede ser el más importante, que son los instrumentos virtuales. De hecho, si se dan cuenta aquí, nos dice instrumentos virtuales y aquí tiene pues, obviamente el icono de un pianito. Y lo mismo, cada vez que ustedes agregan plugins, Keywalk puede crear ciertas categorías donde va a agregar el plugin o si no tiene uno, bueno, si no lo puede catalogar en alguna categoría, va a ponerlo siempre en sin categoría. Y ustedes a partir de aquí ustedes pueden mover sus plugins en otra categoría diferente también pueden cre crear diferentes categorías, cuando ustedes crean diferentes categorías no se crean carpetas simplemente esto lo tiene como, como de adorno y esto se hace directamente dentro del programa, si se dan cuenta aquí tengo, tengo muchas opciones y pues primero les voy a mostrar un ejemplo de lo que se de los instrumentos que se pueden agregar en Keyworld eh, en este caso por ejemplo voy a agregar este piano este piano que se llama new york este piano es de paga sin embargo lo estuvieron eh, regalando y este es técnicamente un piano virtual y bueno voy a abrir este este keyboard para que pueda tocar un poquito. Esto es un instrumento virtual, es la emulación de un piano. Y nos vamos a otro tipo de instrumento que en este caso es el sintetizador virtual que llegan a agregar. Otra vez abro mi piano, mi controlador de teclado. <music> Eh, virtual, este es completamente gratuito. Ya tiene su video en el canal. Por si ustedes este, no lo conocían, también, si ustedes son nuevos y están viendo este curso, también en el canal van a poder encontrar recomendaciones de diferentes sonidos virtuales. Para agregar efectos, aquí tenemos nuestra, nuestro apartado en nuestro carril de pista de efectos. Y entre los varios efectos que podemos arreglar, por ejemplo, para mejorar el sonido, tenemos un ecualizador. Es un ecualizador paramétrico. Hay diferentes tipos de ecualizadores. Eh, tenemos, por ejemplo, también lo que es un compresor en cuestión de dinámico. Nos vamos aquí al, por ejemplo, al Sonitus Compresor. Este es nativo de K-Well. En k -Well casi no tiene instrumentos virtuales. Eh, los instrumentos que maneja es el Studio Instruments, que son cuatro instrumentos. Que, pues bueno, si los puedes instalar cuando instalas K-Well, ahí te sale la opción si lo quieres instalar o si no lo instalas, no pasa nada. Y de cajón, el DAO viene con diferentes e efectos. No tiene muchos. Por lo que, por ejemplo, si ustedes este quieren hacer música electrónica o hacer ciertos géneros, a veces van a necesitar otro tipo de efectos para hacer procesamientos o cosas más creativas, y entonces esos los tienen que agregar externamente. Todos los DAOs vienen con efectos nativos, y pues bueno, este es un ejemplo de efecto nativo de Keywell, pero también este no son muchos, por lo que hay que complementarlos específicamente. Bueno, esto es un compresor. El compresor a grandes rasgos nos permite hacer que las partes más fuertes de un sonido se bajen de volumen. En este caso, también nos vamos aquí a reverberación. Bueno, en este caso, esto es un eco digital. Esto es un delay. Delay es agregar diferentes tipos de eco. Este, igual, es un efecto externo. Yo lo agregué. Este efecto es completamente gratis. También. Eh, le voy a hacer su video próximamente. Tenemos reverberación artificial. Este es uno de los nativos de K-Well. El Braver Que bueno, la marca Reverb. Eh, tiene una versión completa. Sin embargo aquí en C-Well. Este es nativo. Es una versión como si fuera demostrativa. Que también es bastante funcional. Eh, otros efectos. Eh, efectos de, de um, duplicar voces. Eh, efectos para hacer voces robóticas. Eh, son es bueno se hacen se hacen en estos programas y se hacen con plugins solo que hay que buscar el plugin indicado el autotune es un plugin es un vst el más utilizado es el de antares pero hay diferentes tipos de autotune que son pueden ser algunos son gratuitos son de paga uno de los que es más popular de todas las de todos los complementos gratuitos Es el Melda Auto Pitch Y el Melda Auto Pitch es un bundle De muchos efectos que ustedes pueden descargar Todos esos efectos están en un modo Demostrativo pero son bastante funcionales Son bastante recomendables Ya hay un video en el canal sobre Específicamente el Melda Free Bundle y En este caso es el Melda Auto Pitch Que es técnicamente un autotune gratis Gratis eh, no tiene autotune gratis Tienes que buscar y agregar. Esta es una opción, hay otras más opciones gratuitas y esto es a grandes rasgos lo que son los BST. Ahora vamos a pasar a cómo agregar esos efectos a, o ese contenido externo a nuestro Dowkaywalk. Podemos encontrar cuando nosotros buscamos en internet, pues normalmente vamos a encontrar diferentes tipos de plugins. Hay plugins que se instalan, por ejemplo es este, este es el instalador. Hay otros plugins que no se instalan y otros que vienen completamente comprimidos. Y en este caso, Tyrell 6 este ya viene su video, es un sintetizador virtual. Flash es un efecto. Vamos a ver aquí el Dobler. El Dobler, este no viene con carpeta, este le voy a dar extraer con carpeta. En este caso, como ya lo mencioné, aquí hay plugins que se instalan. En este caso, tenemos un efecto que se va a instalar. Solamente tenemos el instalador. Y como dato, bueno, como recomendación, siempre no agreguen plugins a lo tonto, siempre investiguen y eh, se vayan a buenas fuentes, bueno, principalmente la mayor fuente que encontramos es YouTube, pero verifiquen que esos efectos, que esos instrumentos sean gratuitos o sean legales y que también no sean virus y que lo soporte su computadora también. Y sobre todo, que sea lo que realmente están necesitando o lo que están buscando. En este caso le damos a ejecutar. En el caso de algunos plugins que son gratuitos o instrumentos que son gratuitos, a veces nuestras computadoras lo detectan como si fueran virus. Pero no es que sean virus, lo que pasa es que algunos como son hechos por desarrolladores independientes usan algo que se conoce como código abierto y entonces las computadoras detectan el código abierto como si fuera una alerta de virus. Por eso es importante buscar referencias de lo que van a ustedes instalar. En este caso este es el flash, es un efecto de transiente que es para que las percusiones tengan más fuerza. Es instalable. En cambio ya le di esta, ya les ya abrí. Este es el instalador. Y pues lo vamos a dar a instalar. Normalmente van a encontrar esto. Normalmente siempre van a encontrar en algunos que son instalables. Este proceso. En este caso, aquí se instala en, la, en el disco duro central de Keywalk. Que es el disco C. En este caso, yo no lo voy a instalar aquí porque yo tengo dos discos duros. Y el disco C ya lo tengo lleno. Yo lo voy a instalar en mi otro disco en mi otro disco duro y en mi otro disco duro yo creo una carpeta que se llama recursos de producción yo le doy y otra opción que también aparece es los formatos los formatos de instrumento virtual son conocidos como BCT en este caso BCT de 64 bits es conocido como BCT2 BCT3 es conocido como BCT3 Axe es un formato de plugin que es exclusivo de un programa que se llama Pro Tools y también existen, estos son los efectos BCT, son para Windows. El formato de instrumento o de plugin para lo que es la marca de Mac se conoce como AU y en este caso este no está para Mac. Pero si sí está para Windows y sí está tanto para cualquier DAO que es BCT. Y para lo que es Axe. Hay otros formatos. Por ejemplo, el Clap, que es nuevo. Pero yo casi no he visto. En, he visto pocos instrumentos. Que leen Clap. Y pocos DAOs gratuitos que leen Clap. Creo que el único que lo lee es Waveform, Que es un DAO gratis. Y en este caso. Yo nada más quiero la versión de. Voy a instalar la versión BCT3. Ustedes les deben quitar el clic. Porque si no, se les va a instalar diferentes versiones. Y eso que va a pasar. Cuando abran su DAW, les va a aparecer. Eh, me va a aparecer dos. Dos de estos. Me va a aparecer dos veces el efecto. Pero uno es BCT3 y el otro es BCT2. Por lo que es recomendable que ustedes solamente instalen uno. Para que no estén saturando su disco duro. Yo le doy siguiente. Y ya se va a instalar. Listo. Nos vamos ahora con el doble, que esta es otra forma de instalación. Hay otros instrumentos o plugins que no son instalables, que son, que se pegan específicamente. Este es un ejemplo, de hecho, ahorita que ya instalé ese plugin, k ya me lo detectó. Eh, k detecta, tiene por default, la configuración de que cuando agregas un, un complemento nuevo, busca carpetas, busca en las carpetas, ya cuando termina de buscar, pues si encuentra uno nuevo, automáticamente ya lo rutea, lo lee, lo rutea al programa y ya lo puedes utilizar. Pero bueno, regresando a esta parte, estos son efectos que nos instalan y este es por ejemplo el formato BST2, que es de DLD. Este no es el formato, es una extensión, pero se le conoce como BST2. En el caso de BST3, este sí es, ya es más específico porque te dice que es BST3. En este caso, yo quiero lo que tengo que hacer. Este es, este es mi efecto. Este es mi efecto. Pero no lo puedo abrir en ningún lado porque lo único que lo, 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 único que lo va a leer es el DAO, el programa de producción musical. En este caso, yo lo que tengo que hacer es copiar este, este archivo a una carpeta donde Keywelk, donde pueda buscar este instrumento para que lo rutee. O lo puedo guardar en la carpeta central de Keywelk. Esta es la carpeta central de KWEL. Cuando ustedes instalan k normalmente la carpeta central de k se encuentra en archivos del programa de 64, de 86 bits, creo. Y en la carpeta central tenemos el apartado de BCT Plugins. En el apartado de BCT Plugins están agregados lo que son los. Aparte de algunos efectos nativos de k Algunos efectos nativos de k se pueden utilizar en otros DAWs. En este caso yo lo hago acá. Y pues tengo ya varios yo le doy pegar, también creé otras carpetas para poder organizarme mejor y pues ya lo agregué a la carpeta central. En unos momentos que igual me va a leer este plugin y me va a aparecer como que ya lo puedo utilizar. De hecho ya me apareció, ya lo leyó. Tenemos aquí otro que es instalable, el Load and Meter, que es utilizado para medir el volumen de nuestros sonidos. Este es instalable. Yo le voy a dar instalar, le doy al siguiente. Fíjense, esto es lo de los formatos que les digo. Algunos plugins, instrumento virtual o lo que es el, el plugin de efecto de procesamiento, me va a hacer, bueno, me va, me puede, puede usarse como aplicación externa y puede abrirse sin la necesidad de abrir un DAO, pero en este caso yo no lo necesito como aplicación externa. Yo necesito... Nada más uno. Está otra vez aquí como formato AX, que es exclusivo de Pro Tools. Y en este caso yo quiero BCT3 de 64. Lo mismo. Ustedes si quieren, se les crean una carpeta aparte donde ustedes deseen que se guarden todos sus plugins. Le damos igual a aceptar. Siguiente. Le damos en siguiente y ya. Ya lo instaló. Vamos a instalar ahora el instrumento virtual. Lo mismo. En este caso, los desarrolladores comentaron que VST3 no funciona en y que debes instalar el VST2. Yo nada más quiero uno, quiero el de 64 bits. Yo no uso Pro Tools y otros sintetizadores e instrumentos te aparecen en esta parte de Presets. Presets son los sonidos precargados o las configuraciones precargadas que casi siempre son sonidos o procesa, o efectos o cadenas de efectos que utiliza el plugin para poder, bueno, es pues parte de su contenido interno y que pueden, pueden ahorrar tiempo. Igual siguiente... En este caso, yo lo voy a mandar a, a mi carpeta de producción y lo mismo. Va a ser lo mismo. Yo le doy siguiente. Y el siguiente que vamos a ver es este Monster Base. Este es un instrumento virtual de bajo. Algo que es muy importante es que también hay instrumentos o sintetizadores que funcionan de, la difer de diferente manera. Primero viene un archivo, el archivo vct 2 que este es el archivo del plugin. Y el otro viene con una carpeta que es conocida como librería. Y es aquí donde están toda su información, todos sus unidos. Si ustedes en este tipo de plugins, ustedes instalan o agregan la extensión BCT VST o vct 3 les va a abrir el plugin, pero no va a funcionar porque no tiene contenido. Necesita estar cerca su carpeta de librería donde está todo su contenido. En este caso, yo tengo esto, el Monster Base, también ya viene su video, es completamente gratuito. Yo voy a crear una carpeta, en este caso lo extraje aquí, y vamos a ver qué tiene, esto es lo que tiene. Lo que voy a hacer simplemente es... En la carpeta donde está mi extensión bct3, yo voy a extraer la carpeta de su librería. Esto va a cambiar dependiendo del tipo de plugin. Hay algunos, plu algunos instrumentos que van a tener otros nombres, cosas así, pero es el mismo principio. Normalmente esto es muy común en instrumentos que más que tener emulaciones, lo que tienen son grabaciones. En la vida real no se puede sintetizar un sonido. De una batería acústica ni de una guitarra, no. Eso es algo que solamente se puede conseguir con el instrumento real. Lo que sí se puede hacer es grabarlo. En este caso ya tengo mi carpeta donde está mi archivo y su contenido, su carpeta de contenido. Yo simplemente le voy a dar cortar y lo mismo. Ustedes agregan ese archivo en alguna carpeta que igual -Well pueda explorar para que pueda leerles ese instrumento. En ese caso, en este caso, yo lo tengo aquí en la carpeta central de KeyWalk, y en una carpeta aquí que se llama material externo. Lo voy a dar a pegar. Listo. En estos momentos K-Walk me acaba de reconocer este el Monster Base. y pues bueno, hasta este punto ya les enseñé cómo instalar y agregar plugins instrumentos y ahorita ya para finalizar el video vamos a ver que ya están dentro de k -well listos para usarse. En el caso de que cuando ustedes agregan contenido y no se los lee, nos vamos a plugins, vamos a encontrar dos funciones importantes: explorar carpetas, lo que va a hacer es explorar k -well, todas las carpetas y gestionar distribución. Gestionar distribución a mí me permite, lo que va a hacer k igual -well, es que plugins que no funcionen o que puedan ser peligrosos para el programa los va a excluir. Pero también a esto, en esta función yo puedo agregar directorios nuevos para que Keywell busque en otras carpetas y en otras ubicaciones si agrego contenido nuevo. En, esta, en este caso yo voy a opciones, aquí están todos los directorios que Keywell me está explorando. Me está explorando el disco local, el más importante, me está explorando... Me está explorando específicamente K-Walk, eh, la carpeta BST Plugins. Cada vez que ustedes instalan instrumentos, algunos instaladores les van a crear carpetas BST Plugins, BST2, BST3, y algunas carpetas son visibles y otras están ocultas. Entonces, esto es algo muy importante. En este caso, yo le di a añadir y aquí selecciono. Yo creé la de recursos de producción en mi segundo disco y simplemente le di seleccionar y lo agregué y ya me apareció aquí. Una vez que me haya aparecido, le di OK. Y a partir de ahí, todo lo que yo, todo lo que agregue a la carpeta de producción musical, los recursos de producción, ¿qué va a pasar? Me va a leer esa carpeta cada vez que yo agregue un plugin y automáticamente, si encuentro un plugin, me lo va a leer y ya va a estar funcional para utilizarlo. En este caso, agregamos dos vamos a buscar aquí en nuestra en, vamos a buscar bueno específicamente en nuestra ventana de explorador aquí está vemos que aquí está el nombre este es el sintetizador que yo agregué y aquí está el monster base es el monster base se dan cuenta todavía no me lee la carpeta simplemente yo le doy seleccionar folder busco dónde agregué mi dónde agregué esta carpeta le doy seleccionar dónde guardé mi carpeta y listo. Ya está enrutado la carpeta de contenido. En algunos casos no les va a aparecer la opción de buscar la carpeta con los sonidos y en otras sí. Entonces aquí es donde hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora nos vamos aquí. En este caso ya me agregó este fue el que instalé, el que les dijeron medidor de volumen, aquí está, nos vamos aquí, aquí está el flash, el otro que agregué. Y el doubler también estaba en la, en la pestaña de sin categoría. Y pues bueno, esto ha sido todo por este video, ya saben cómo agregar contenido a Keywell y nos vemos en la próxima donde vamos a ver cómo agregar en, eh, lo que son muestras de sonido, información MIDI y también los temas de Keywell para que ustedes puedan cambiar el color de su Keywell y pues bueno, si les gusta así, entre otras cosas. Muchas gracias por acompañarme, yo soy Alejandro, cuídense, adiós.